Cosas trágicas. Sin embargo, tenemos una actualización de equipo que daros. Y el motivo por el cual hemos añadido una nueva regla. Pero bien, empezamos con nuestros iniciales. Tenemos aquí nuestros iniciales. James, el Coffin, al level 11. Intentamos subirlas al 10, pero a mí se me pasó un poco porque ya visteis que tenemos más miembros. James, el Coffin, que está linkeado o vinculado con Cooper, el Cloister, que también está en 11, y Cooper tiene un brillo ahí extraño en su médula, está como en plan de veo tu alma. Hay un punto ahí, en plan. Sí. Siguen teniendo absolutamente los mismos ataques, porque lo dicho, no aprenden nada hasta el level 50 y level 32 respectivamente. Pero bien, debido a cosas que pasaron en el episodio anterior, Yuno y yo decidimos que antes que sobrelevear, que sería aburrido para vosotros los que estáis viendo, y antes que simplemente perdamos el Nuzlocke y se acabe en el episodio 2 o 3, decidimos implementar una regla en la cual si nos salen legendarios antes de poder conseguir Ultra Balls, que es con el único Pokéball que los podemos capturar, anularíamos esa zona y volveríamos a encontrar otro de Pokémon. Esto se debe principalmente porque en la primera generación, aunque les tires Pokéballs, es que no entra. No es que llegue a agitarse, es que no entra. Ahora bien, hay un par de excepciones. Si yo, por ejemplo, me encuentro una Master Ball y Yuno se encuentra un Alakazam y el Alakazam se teletransporta, eso se da por perdido. Yo no puedo capturar a ese legendario y se acabó. Aunque tenga una Master Ball. El motivo de tener una Master Ball y me posibilita haberlo capturado, pero Yuno perdió su Pokémon, lo damos por perdido. Y es por eso mismo que no hemos contado, seguimos sin haber contado las rutas del Bosque Verde, porque utilizaron teletransporte, que es justo. Y la ruta 2, porque utilizaron rugido, que también es justo. Y creo que eso es todo lo que teníamos que decir. Pero bien, lo dicho, volvimos a la ruta 22, que es donde yo me encontré con mi Mew. Y nuestro primer encuentro es Boca Chancla, el Victory Bell, y Jorge, el Sandslash. Boca Chancla me encanta. Es que a mí también me encanta el nombre Boca Chancla. No cabía del todo, pero Boca Chancla, lo entendéis. Que Victory Bell, la verdad, parece un plátano en esta generación. Ha perdido bastante peso. Pero, como podéis ver, las estadísticas de Victory Bell los tenéis ahí. Y tiene los ataques Somnífero, Paralizador, Ácido y Hoja Afilada. Vamos, que es perfecto para ayudarme a capturar Pokémon. ¿Y tú, Yuno? El mío estadísticamente está muy bien, pero tiene los ataques de Arañazo y Ataque Arena, que bueno, Sin embargo, si consigues subirle a la velocidad a ese Pokémon, va a ser una máquina de críticos. Porque como lo estuve diciendo, Yuno, en la primera generación la velocidad es lo que vale. Sí, 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 estaba haciendo. Creo que era este el que hacía críticos cada 2x3. Es que cuando estaba leveleando. Es que mira, exagerado, tu velocidad. Cuatro críticos seguidos y yo, ¿pero qué dices? Sí, sí, sí. Mira tu velocidad y tu ataque. Es que, y eso va a seguir subiendo. Y luego volvimos a la ruta 1.
que es donde conseguí yo como primer encuentro al Moltres. Y tenemos de pareja a Alexis, el Primate, y Canadá, el Chansey. ¿Y por qué se llama Canadá? Pues porque tiene seguro médico gratuito. Pero ahí le tenéis, Canadá. Level 11 también, porque me pasé un pelín intentando subir a boca chancla. Sus estadísticas, y tiene ataques destructor y doble bofetón. Y el mío, pues, también las estadísticas. Tiene muy poca defensa para mi gusto, pero tiene una buena velocidad y un buen ataque. Y bueno, los ataques, pues, me gustan bastante. Arañazo malicioso, golpe karate y golpe furia. ¿Qué golpe karate? Para los que os hayáis unido en generaciones más tarde. En esta es generación tipo es tipo normal. Ella me lo dijo y dije, ¿así? Y luego cuando estaba leveleando me tocó, me parece que fue un tipo normal. Y le diste golpe karate y efectivamente no era efectivo. No era efectivo. Pero en fin. Con tres Pokémon a este nivel, yo me siento segura al ir a enfrentarnos contra Dante. ¿Y tú? Porque contra... es un combate optativo, pero sí. Con solo un Pokémon era en plan de no me hagas y... Yo ya estoy delante de la hierba, lista para avanzar. ¡Qué velocidad! Voy. I am waiting. Voy. Y la gente ha estado comentando que le gusta mucho la voz de Dante. Ready. Ok. ¡Ah, fuck! ¿Te encontraste con algo en la hierba? Un Pinsir, sí. Voy a escapar y ya está. Pues... aviso cuando estés. Estoy... Y damos el último paso juntas. ¿No? No, avanza uno más. Gírate. Ahí. Uno, dos... y tres. ¡Wii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 i
A mí no me ha tocado. Bueno, bueno. Que ella tiene una conchita super OP. Sí. El día que se muera, si es que se muere, voy a sufrir mucho. ¿Quieres parar de gafarnos? Dios mío, yo no... No, le di... Oh, deja de hablarme. ¿A qué le diste? A la enfermera Joy otra vez. Ajá, yo ya estoy yendo para el Bosque Verde. Sí, te espero en la puertecita. No, vale, vale, yo ya estoy camino también. Quita, señor. Oh, metiéndose en mi camino. Vamos a esquivar la hierba. Ver esos objetos ahí es en plan de I want them. Sí, tía. Porque están completamente randomizados y es en plan de podría ser una Master Ball. Pues nada, vamos a ir. No sé si cogí este ítem aquí arriba. No, creo que no había uno. No, creo que no había uno. Además, ahí está la Alakazam y la Alakazam es deprimente. No hay ningún objeto aquí arriba. Sí, aquí arriba sí había uno. Es que no sé dónde estás tú. Te veo más ralentizada. Mira. Lo veré. Oh, un especial X, gracias. Ah, pues sí, sí, tenía razón. Sí, hay uno. Pero no me acuerdo si lo cogí. ¡Pokémon, sí! ¡Al ataque! Y estos normalmente son cazabichos. Vamos a ver qué tienen. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, estoy luchando contra los entrenadores. Vale. Tiene un Rhyhorn. ¡Boca chancla! ¡Go! Un Poliwhirl. Tiene el mío. ¿Qué es eso? Yo estoy viendo tu pantalla ligeramente atrasado. Mátalo con amor, Boca chancla. ¡Woo! Murió. Ole. No sabes lo que me gusta. El no tener un Pokémon tipo agua lo compensa tener uno tipo Growlithe fuera. Boca chancla, sí, quiero cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Canadá. Darle un poco de amor. Dos críticos, Alessi, es que te quiero. Es una máquina de críticos. Pártele la cara. Vamos a seguir. ¡Ay! Rugido no te sirve de nada en un combate, Growlithe. Ay, Dios. Es que maldito. Oh, crítico. Maldita sea mi suerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, estoy pensando en el episodio anterior. Ah, ya. ¡Alessi sube al nivel 11! ¡Yay! Y gané al cazabicho. Sí, yo creo que... No, que no tenía bichos, yo también la gané. Yo creo que lo que subamos contra estos entrenadores, tener level 11, level 12 por ahí, para Brock vamos bien, porque creo que su mayor Pokémon está en level 14. Y solo tiene dos. A ver, ¿qué me toca a mí? ¡Chansey! Un elixir. Mira, eso es Canadá. ¿Has visto? ¡Chansey! Solo quiere ofrecer paz y amor. Te quiero. Le veo la voz de Onion-san a Chansey, la verdad. ¿Me oyes? ¿De quién? Onion-san. De Undertale, la cebolla esa. Sí, sí, sé quién es, sé quién es. ¿Me oyes? Debes de ser disciplinado para ser un entrenador de Pokémon. Mira, ahora vais a ver que golpe karate no es tipo lucha. Uh-huh. No miente. ¡Oh, tiene un Tauros! ¿Qué dices? Uh-huh. Ahí está, golpe crítico pero no es efectivo. Pero no es super efectivo. Golpe de tecnismo. Jo, destructo. Oh, el Tauros es más rápido que yo, ¿cómo osas, Tauros? No lo quito mucho. Canadá, vamos a darle algo de amor. Poliwrath. Ah, seguimos. Mira que Poliwrath tiene buenos movimientos. ¿Quieres parar de hacerle daño a Canadá? Voy a tener que cambiar, Boca chancla. Hazlo tú. Tiene pistola agua. Tampoco es... No, pero también debería tener hipnosis, golpe cuerpo y algo más. Alessis, hazlo de... Y... Como último... Boca chancla es más rápido. ¡The fairy! ¡The fairy! ¡The fairy! ¡The fairy! ¡The people! ¡The people! Y luego todos evolucionan alrededor de una piedra. Va a utilizar... ¡Kangaskhan! Ole. Bueno, ya vencí al segundo cazabicho y voy a curar, ¿vale? Bigotito, yo decía yo que algo me estaba haciendo cosquillas.
¡Oh, Dios! El sprite de Kangaskhan. Yo voy a ir a curar, ¿vale? Sí, ahí sí, en un segundo con la barra espaciadora. Yo haré lo mismo ahora. Utilizando la velocidad rápida y uno. Sí, pero solo para ir a curar. Ya. ¡Oh, Boca Chancla al level 12! A la vuelta me jode y voy andando. Yuno, si pudieras ver mi pantalla. ¿Qué pasa? Hay un Jolteon. ¡Jolt! Yo quiero. Mira el Jolteon todo picudo de la primera generación, Dios mío. Sí, parece que te va a sacar un ojo con esas pinchas. Sí. ¡Oh! ¡Vivió con uno de vida! Boca Chancla aguanta. Me quitó uno de vida. Missy. ¿Qué te hizo Missy? Está tirando cosas de la estantería. Es que es lo típico, cuando me pongo a grabar quiere mi... ¡Oh! ¿Qué? ¡Una más poción! ¡Oh, qué guay! ¡Boca Chancla quiere aprender repetición! Sí, please. ¿Qué quito? ¿Somnífero o paralizador? Paralizador. Es que somnífero falla bastante en la primera generación. Pero también duerme durante 5 turnos sí o sí. Paralizador. Yo quitaría paralizador, no. Sinceramente. Pues Boca Chancla ha aprendido... ¡Ah! ¡Oh, mira, mira ese sprite! ¿Boca Chancla? Sí, Boca Chancla ha aprendido repetición. Y un antihielo. Bueno. Bueno. Está bien, porque aquí en la primera generación el congelarte es morir. Ataque X. Bueno. El último cazabicho. Para, es que me pam, sale. Pam, 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 pam. Debería ir a curar a Chansey. ¡Chansey! Joder, un bolto, tío. Uf, pero estoy tan cerca. ¿Tú qué tenías? Tú es que tenías un ataque de mierda. Bueno, pero es tipo tal. No puede dar ningún ataque distinto. Aquí debería haber otro objeto. Yes, efectivamente. Sí. Yes, antiquemar. Mira, a ti antihielo, a mí antiquemar. Es como, estamos jugando los juegos opuestos, Yuno. Rojo y azul. Yeah. Pero a ti no te toca ningún defensa a X, ningún ataque a X. A mí sí. Sí, me tocó ataque X. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Sí. A mí un especial X, lol. Bueno. Honestamente creo que se va a teletransportar, pero por si acaso no me voy a arriesgar. ¡Menos mal que no me arriesgué! ¿Por? Utilizó confusión. Ya tiene la puerta de para salir al bosque verde cuando esté. Avisa. Voy. Estoy matando a un Alakazam. Por joderme el encuentro del bosque. Menos mal que no me arriesgué, Dios mío. A ver, último entrenador. Espera, ¿por qué tienes tanta prisa? Vamos a ver qué tienes. Puedes ir a curarte tranquilamente si quieres. Y compra pociones. Ah, vale, y voy. Cosas. Tiene un Venusaur. ¿Qué? Joder. Me sacó un Voltor de mierda. Un chirrito y placa. Está fuertito el entrenador este random. Ay, me encanta este Jigglypuff. ¡Foto! Ay, no, en el amarillo, en el amarillo cuando llevaba a Pikachu detrás, me acuerdo que Pikachu se quedaba ahí durmiendo. Sí, me ha hecho drenadora. A ver, voy a ver las pokeball que tenía. Tengo 2 pociones y tengo 8 pokeball. Joder, da miedo el sonido de gruñido, ¿eh? Sí. Tendremos mucho dinero, Andrea, ¿tú qué dices? Probablemente no. 1.675, pero qué miseria. Ya me gustaría a mí tener 1.600 euros. Joder, ojalá. Mientras me sigas bajando el ataque, me da. 3 pociones. Porque pociones se pueden comprar. ¡Ah, oh, menos mal! ¿No, Andrea? Sí. 3 pociones. James está al 12. Unas 3 Pokéball y aquí. Y Boca Chancla al 14. Yo creo. Ah, sí, y tenemos tiempo, podemos meter el gimnasio de Brock en este episodio.
sí, llevamos 18 minutos grabando. Por eso. ¿Has visto unos arbustos? Los arbustos no son nada especial. Vamos a encontrar el gimnasio. Espérate, que estoy saliendo al bosque y necesito comprar. Y curarme. Compra. Por cierto, la canción que teníais al principio con el grinding montage, tenéis el link en la descripción del cantante que lo hace. Que me pegaba porque íbamos de camino a Pueblo Viridian en inglés, que creo que aquí se llama Pueblo Gris. Plateado. Basta eso. Cuando Jigglypuff canta, los Pokémon se duermen. Yo también. Hay que hablar con todo el mundo y uno. Y si te dan algo, me avisa. Dices que los Clefairy vinieron de la luna. Aparecieron tras una caída de la piedra lunar en el Monte Moon. ¡El Monte Moon! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ciencia! ¡Amazing! No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen campistas, salvo Brock, del gimnasio de la ciudad plateada. A ver, Pokéball por ahora no voy a comprar. Compraré con lo que me dé Brock. Voy a comprarme 4 pociones. Los Pokémon serán más fáciles de atrapar si están heridos o dormidos, ¿ves? O dormidos, si logras dormirles. Cof, cof, guiño, guiño. Pero no siempre es así. Los Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen. Pero hay ciertos ataques que deberán aprender del entrenador. Ok, estoy listo yendo al gimnasio. Vale, pues voy para el gimnasio también. A ver, ¿qué nos dices tú? Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon. No soy un entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve a la victoria. Sí. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista de Pokémon. Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitar los combates. Fascinante. Ya volví a estar accidentalmente. Ok, vamos a ver. ¡Alto ahí, niño! Todavía estás a años luz de retar a Brock. Veremos. Che, es que te podría haber esquivado si hubiera querido, ¿eh? Relájate la raja. Y uno se pone agresiva. ¡Joder! ¡Why! Tiene una Alakazam y uno. ¡Rayura! ¡Una puerta, puto! Hace un PS, pero ¿qué es? Confusión me es efectivo, pero... ¿Qué? ¿Cómo va? ¡Ah! ¡Me equivoqué de ataque! ¡Sop! No puedo dejar a Boca Chancla. Es que el Alakazam del bosque era muy débil. ¡Canadá! ¡Go! Necesito que le destruyas la cara. Que Alakazam es muy frágil. Escúchame, que los ataques me afectan todo, ¿eh? ¡No me anules! Ahora, rayo hielo, golpe aquí. No me puedes anular mis únicos dos ataques. ¡Oh, man! ¡Nay! Dale con todo lo que tengas, Canadá. Bien hecho. Mira qué caracol más mono. ¡Ay! En su pre-evolución está en plan de... Y luego cuando evoluciona se convierte en Lindsay Lohan. Joder, pero qué puta mierda. ¡Hala! ¡Todo lo que me ha quitado el puto! ¡Me ha quitado 9 PS! Agüita con la conchita. Nota, transportate todo lo que quieras. Vale, sí, creo que ahora... ¡Dale, Canadá! Aguanta. ¡Ole! ¡Ah! ¡Por un punto! Ok, Alakazam muerto. Hay muchos Alakazams en mi ROM, ¿eh? Canadá level. A mí no me ha salido ni uno. Va a utilizar Charmeleon. Definí. Estoy en ahí, dame tiempo. Yo mientras que termina voy a curar. Que me ha dejado... Bueno, no me la ha dejado a mitad de vida, pero sí que me la ha dejado ahí tocadillo. Tocadito, sí.
puta pistola agua que me quita 9 PS. Sí, pero ¿de qué va? 4, 4, 4. Ay, te quiero, Canadá. 5, ole. voy a cambiar a James. James. Yes. James. That's right. El rocket despega por la velocidad de la luz. Rendíos ahora o preparaos para luchar. Miau. That's right. No me hagas críticos, please. Sé bueno. Yo creo que voy a poner a Canadá en primer lugar para este gimnasio. ¿Solo hay un entrenador? Sí. Ah, pues vale, voy y me curo rápido y le damos. Le damos y terminamos el episodio. El niño este era un weightlifter, un levantapesas. A ver, la Pokéball está aquí abajo. Ahí está. Ok. Curándome. A ver, sí. Ole. Bueno, no. El mío es uno en plan. Toma, aquí tienes tu Pokémon. Ok, lo dicho, voy a poner a Canadá en primer lugar. Yo, Cooper me da mucha seguridad. A Lessie también, ojo, me gusta mucho a Lessie. Lo que pasa es que ese último pistola agua me han puesto los nervios. Que eres muy frágil. Y bien, has aprendido. Nos ponemos siempre al lado del... ¿Puedo, please? Solo... ahí está. Quería mirar hacia el frente. Nos ponemos al lado siempre del líder del gimnasio. Porque ellos no son mejores que nosotros. Te veo sufriendo igual que yo. Sí, paso, paso. Pues nada, vamos a ello. Ponle tú la voz a Brock. Soy Brock. Líder de gimnasio de la ciudad plateada. Creo en la resistencia de la roca y en la determinación. ¡Yes! Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca. Mentira. Todavía que desafiarme, muy bien. Enséñame lo que vales. Ahí sin camiseta con un tipo sí, Scott. Sí, te iba a decir en Robin. Mira, lo de determinación y le ponen el nombre de Robin. A mí me pone Scott. Qué nombre tan común para Brock, ¿no? Ay, pobre Zayda aquí intentando arañar sin manita. Ay, ay, ay. Ay. Mira, honestamente prefiero doble. ¿Sabes qué? Mira, tengo que cambiar a Cloyster. Porque me ha sacado un Odis y me ha hecho sorber. Dime. ¿Sabes que por qué te han puesto a Odis? ¿Por? Porque estás sustituyendo a Onix. Y... dato interesante. Odis tiene mayor ataque que Onix. ¿En serio? Yep. Ataque base. Die, Psyduck, die. Ay, tengo un tipo planta y le estoy aquí metiendo... No estoy acostumbrada a tener un tipo planta. ¡Hala! ¡Alessi sube el 13! ¡Yeah! Pero bueno, y el Canadá, último, un Tauros. Canadá pudo con él. ¡Canadá subió el 13! Los Tauros son muy duros. Son rápidos. Me va a sacar un Doctrío. A este nivel no creo que tenga... terremoto. Bueno, me queda 6 de vida. Tenaza. Ah, le quito bien con tenaza. Decente. Para lo que es Tauro. Pero Doctrío honestamente me da miedo. Vale, otro 6. ¿Ves? Es que son rápidos los Doctrío. ¡Golpe crítico! ¡Así me gusta, Cooper! ¡Go, Cooper! Tengo mi primera medalla, Andrea. Dame un segundo. ¡Yo también! ¡Ataque crítico! ¡Sí! He hecho boca chancla. ¡Level 15! Yo 14. Intento aprender polvo veneno. ¿Sustituyo polvo veneno en vez de ácido? ¡Ay! ¡No! Es que ácido ataca y envenena. Ya... ¿Sabes? Ya la jodí. Quité somnífero accidentalmente. Oh. Como prueba de victoria, aquí tienes la medalla roca. Y un empleado tiene la medalla roca. ¡Yeeeey! Es la medalla oficial de y la liga. Y salta Pikachu detrás. ¡Pikachu!
el Pokémon que la tenga será mucho más fuerte y la técnica de destello podrá ser utilizada en todo momento. Nos ha dado 1000 y pico. ¡Espera! Lleva esto contigo. MT-34. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon, pero solo puedes usarla una vez. Cuando vayas a enseñar un nuevo ataque, elige con cuidado a tu Pokémon. La MT-34 incluye venganza. Tu Pokémon absorberá los daños del combate y atacará el doble. ¿Están randomizados los ataques tuyos? Están randomizados. Me tocó armadura ácida. Yo pensaba que los de los líderes no se randomizaban, pero sí. ¿Quién puede aprenderlo y qué es? Posiblemente se me haya ido unos segundos de la cam, pero bueno. ¿Por qué? Es que porque mi cámara tiene límite de 30 minutos y hemos pasado 30 minutos justito ahora. Ah. Y no me da cuenta. ¡Joder! 20 segundos. ¿Qué pasa? ¡He quitado polvo veneno por armadura ácida y solo quería ver las estadísticas! ¡No se puede en esta generación, Andrea! No, pero no es eso. Es que las dos veces dice, ¿quieres tal? Y le doy y se abre el menú y le doy sin mirar. ¡Ya van dos veces! ¡Me cago en todo! ¡Ay, Dios, Andrea! Una MT pues gastada. A ver, boca chancla. Y encima, las dos veces fue con boca chancla, ¿sabes? Cuando diga. En fin. Vamos a ir cerrando el episodio por ahora. Hemos conseguido nuestra primera medalla y sin bajas. Y en el segundo episodio, sí. El siguiente episodio que estará en el canal de Yuno, que siempre tenéis la lista de reproducción y su canal abajo en la descripción. Que si no os habéis suscrito todavía, no sabéis qué estáis haciendo, porque no queréis perderos ninguna sola parte de esta increíble aventura. Pero lo dicho, en el siguiente episodio estaremos dirigiéndonos al Monte Moon. Y a ver qué encuentros nos tocan por ahí. De resto, como siempre, soy Andrea de Generation Freaky y ha sido todo un placer. ¡Chao! ¡Chao!